Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Varias organizaciones civiles están pidiendo hoy martes al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que extienda el plazo límite para aceptar por correo los votos y verificar la identidad de quienes usaron boletas de votos provisionales hasta el lunes 14 de noviembre, según trascendió en la mañana de hoy. Esto debido al previsto impacto de la tormenta tropical Nicole en ese estado de los Estados Unidos. La petición está en una carta dirigida al gobernador y al secretario de Estado del estado de la Florida, Cory Burr, por el All Baltimore East Local Florida y Campaign Legal Center y otras organizaciones el mismo día en que se celebran elecciones intermedias en el país. Este miércoles está previsto que llegue a la Florida con fuerza de huracán Ocasi, la hoy tormenta tropical Nicole, que va a descargar mucha lluvia, muchos vientos y provocará marejadas ciclónicas en una amplia zona del estado de la Florida durante las próximas horas. La compañía fabricante de automóviles eléctricos Tesla ha llamado a revisión 40.168 unidades modelo S y modelo X en los Estados Unidos por un problema en la dirección asistida que puede dejar de funcionar cuando el automóvil circula por superficies irregulares o cuando pasa por un bache. La Administración Nacional para la Seguridad en las Carreteras señaló en documentos publicados hoy en su página web que en los vehículos afectados modelo S y modelo X de los años 2017 al 2021, los conductores pueden necesitar un mayor esfuerzo, especialmente a bajas velocidades, para girar sus automóviles. La Administración Federal de Seguridad en el Tránsito añadió que el problema puede aumentar el riesgo de accidente. Para solucionar el problema, la compañía Tesla está realizando de forma gratuita una actualización remota del software de los vehículos. En los documentos emitidos por la agencia federal se indica que el defecto es fruto de una anterior actualización del software de los vehículos instalada de forma remota para allá para el 11 de octubre del 2022, que cambió los valores de calibración del sistema electrónico y dirección asistida del vehículo. Una semana después, Tesla detectó el problema causado por la actualización y el 19 de octubre de este año empezó a instalar en los vehículos una nueva versión del software que eliminó las notificaciones que causaron la pérdida de la dirección asistida. Tesla informó a la Agencia Federal de Seguridad en el Tránsito que a la fecha del 1 de noviembre de este año, más del 97% de los vehículos afectados ya habían recibido la actualización del software y habían solucionado el problema. El fabricante de automóviles también indicó que no tiene ninguna información de lesiones o incluso muertes ocasionadas por accidentes a raíz de ese defecto. Lo dijo Junior Muñiz. Suscríbete a nuestro canal desde YouTube. Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, síguenos en TikTok, en todas las redes sociales bajo el lema Lo dijo Junior Muñiz. Restaurante Deleite, en el CNC Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez Yauco, 856-2215. Papa Deleite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2, carretera 116 Lajas, 827-8422. Gemelos Auto Park, sector 4 Calles Yauco, 913-0000.